sobre el incendio en Avenida San Martín, ya que los bomberos se encuentran apagando. Señores, más atrás, por favor, sí, por favor, apóyenos también con los señores más atrás, ¿ya? ¿Cómo se llama, señor? Valdomar Ramírez Vargas. Usted es el dueño de la propiedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? No sé, pero está prendido ahí en un local solo, no sé, parece que ha sido ocasionado, porque ahí no hay solamente plástico amontonado. ¿Plástico no? Solamente el plástico está amontonado ahí, no había algo inflamable, no había nada ahí, no funciona nada. ¿A qué horas ha sido más o menos, señor? Ha sido a las... casi a las 8, porque 7:30. 8:30, que usted se dio cuenta que se había incendiado su... ¿Es depósito? ¿Qué es depósito? ¿Por qué está en donde está depósito? Almacén de plástico. ¿Eso es lo que ha sido? No ha tenido... No solamente plástico, no ha habido nada más. Es algo que funcione, nada. Solamente puro plástico nomás ha salido. ¿Plástico nomás ha sido? ¿Usted vivía ahí? Sí, yo estaba acá y usted estaba acá. Ya, mira la televisión. Ya, señor. Gracias. Gracias.